Bueno, solo hay cinco. ¿Largamos, Marcelo? Dale, adelante. ¿Me escuchás bien vos, Marcelo? Perfectamente. Bueno. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar. Nos cuesta madrugar un poco, pero ya estamos entrando todos. Es un gusto tenerlo con nosotros en este Ateneo, lo bueno, lo feo y lo malo. En este caso está a cargo del doctor Marcelo Figari. Doctor Marcelo Figari es el jefe del sector de cabeza y cuello de nuestro servicio y para mí también es un privilegio porque fue mi jefe de residente, así que convivimos unas cuantas cositas. En este caso soy yo su jefe, cosas de la vida, pero convivimos súper bien. Así que va a ser un gusto, Marcelo, escucharte y todas las preguntas que necesiten hacer las hacen a través de preguntas y respuestas y después yo se le iré virtiendo a Marcelo una vez que termine su presentación. Así que muchas gracias, Marcelo, y te escuchamos. Bueno, buenos días, muchas gracias Juan, gracias a todos. Este es un Ateneo, una actividad normal del Servicio de Cirugía General que en estos tiempos de cuarentena fue una muy buena idea de Juan Pecol de difundirlo a modo de webinar, lo cual no solamente están los médicos de staff del servicio, los residentes, los fellows, sino también muchos invitados, gente que ha transitado formación por el servicio, los ex-fellows. Gente de servicios amigos como endocrinología, imágenes, algunos colegas del Instituto Universitario. La idea es, utilizando un poquito este moto de lo bueno, lo feo y lo malo, hablar de algunos aspectos que tienen patologías de la especialidad. Yo, para ponerlos un poco en tema, voy a... Perdón. Voy a pedirles que escuchen un poquitito la banda original de esta película que dio motivo al título de la presentación. Aquí tenemos a nuestros tres personajes. En esa época era la década del 60, la película del año 66 de Sergio Leone, un director italiano, y fue uno de los grandes éxitos de Clint Eastwood, que hacía el personaje así llamado el bueno, de Eli Wallach, que es el feo, y Lee Van Cleef, que el malo. Interactuaban en una historia que estaba ubicada en la Guerra de Secesión Americana y en la cual ellos conocían el secreto de un tesoro, 200 mil dólares en monedas de oro, que estaban enterrados en una lápida, en una tumba, y cada uno tenía una parte de ese secreto y debía interactuar. Entonces, tomando este ejemplo, vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con nuestra vida médica y con nuestros pacientes. Tratando, como se ha hecho en los Ateneos previos, de no adentrar demasiado en los aspectos diagnósticos y terapéuticos, sino utilizar esto como un ejemplo para hablar de nuestra historia, de nuestra evolución y de algunas situaciones humanas. Primero quiero aclararles que la cirugía de cabeza y cuello, como bien saben, más que una especialidad, yo diría que es un concepto, porque puede convocar a diferentes formaciones. Y quien la ejerce plenamente, si bien existen especialistas que toman un camino en particular, debe manejar conceptos oncológicos, endocrinológicos y reconstructivos. Eso ha hecho que la nominación de esta especialidad en el mundo sea bastante diversa, porque son especialidades concurrentes, con competencias cruzadas y trayectos formativos y requisitos muy variados, que hace muy difícil encasillarla. Por lo tanto, la mayor parte de los servicios, sean de vertiente original en la cirugía general, en la otorrinolaringología, más en la plástica, es como que terminan sumando conceptos de cirugía de cabeza y cuello tradicional, que es la endocrinológica y la oncológica, más aspectos de reconstructiva y reparadora, y de cirugía craneomaxilofacial. Afortunadamente, en nuestro sector hemos podido sumar profesionales de todas estas disciplinas adecuadamente formados, tanto en el país como en el exterior, que nos permiten abarcar toda una gama de patologías: tiroides, paratiroides, cirugía de glándulas salivales, oncología, aerodigestiva superior,
reconstrucción morfológica, rehabilitación, cirugía del trauma, dentomaxilar ortognática y cirugía de la articulación temporomandibular. La semana pasada, el doctor Juan José Larrañaga, en una exposición muy interesante, habló de varios aspectos relacionados con la reconstrucción de la morfología y de la rehabilitación de los pacientes oncológicos, fundamentalmente, también algunos traumatológicos, y yo elegí hablar de cirugía de paratiroides, tratando de destacar distintos aspectos de nuestros pacientes y dejando, como ven, una gran cantidad de tópicos que podemos desarrollar en Ateneo Futuros. Primero vamos a hablar de lo bueno, ejemplificado acá en Eastwood y su personaje. Lo bueno de la cirugía del hiperparatiroidismo, de la disfunción de las glándulas paratiroides, es que es una cirugía frecuente en un centro de referencia, no tanto en otro tipo de instituciones generales, y que es un área de la cirugía de cabeza y cuello que se presta y que requiere de un análisis interdisciplinario con los servicios de endocrinología, particularmente el centro de metabolismo fosfocálcico, el servicio de imágenes, medicina nuclear y desde ya anatomía patológica. Una cosa altamente positiva es que la tasa de éxitos a lo largo de la historia no ha variado y supera el 90% con resultados muy gratificantes en el tratamiento de los pacientes. Y otra de las cosas interesantes en un centro de alto impacto como el nuestro es la posibilidad de educar especialistas que luego se desempeñan en otros sitios quizá con menos acceso a la patología tiroidea, pero que se pueden convertir en expertos en relativamente corto tiempo. Esta historia arranca hace muchos años y vaya aquí mi homenaje a quienes iniciaron los respectivos tractos quirúrgico y endocrinológico, el doctor Héctor Marchitelli, que fue mi primer jefe, un muy buen cirujano de cirugía tiroidea, paratiroidea, glándulas salivales, y con una visión de hacia dónde debíamos marchar y un gran apoyo y una figura con gran impacto en su visión de la profesión en mis primeros años formativos. Y el doctor Günther Fromm, que fue la base, el origen y el desarrollo de todo lo que posteriormente se cristalizó en los profesionales que hoy dirigen el Centro de Metabolismo Fosfocálcico. Ahí con ellos, en el año 91, apenas regresado yo de mi experiencia en cirugía de cabeza y cuello en Alemania, publicamos la primera experiencia en la Academia Argentina de Cirugía. El relato lo hizo el doctor Roberto Pradié, y como vemos, aparte de Héctor y de Günther, estaban también como autores Ana Morandi y Pablo Argibay, que lamentablemente ya no nos acompañan. Eso dio lugar posteriormente a muchas experiencias. La primera presentación respecto a la criopreservación, también en la Revista Argentina de Cirugía, de la cual voy a hablar un poquito más tarde, y obviamente acompañar a nuestros colegas de endocrinología año a año en sus reuniones tan prestigiosas y tan buscadas, dando nuestra visión acerca de la perspectiva quirúrgica del hiperparatiroidismo. Otros recuerdos de presentaciones y mesas dirigidas en congreso, errores estratégicos en el tratamiento del hiperparatiroidismo, manejo del hiperparatiroidismo secundario. Y un punto interesante que hizo particularmente atractivo el enfoque de la cirugía paratiroidea fue que ya en los años 70 y en los 80 había habido intentos de minimizar la exploración. Que no se malentienda, la cirugía de paratiroides era una cirugía con excelentes resultados, con más de un 90% de éxito históricamente, pero que en aquellos momentos requería de una gran destreza quirúrgica en la identificación de las glándulas paratiroides, un buen manejo de las mismas, en épocas en que todavía no contábamos con estudios de localización que nos permitieran realizar algún tipo de minimización de la invasión cervical. Todos recordamos aquella famosa frase de John Duffman, que era un radiólogo americano, que decía: el mejor estudio de localización es localizar un cirujano entrenado. Bueno, eso sigue siendo cierto,
pero obviamente los estudios por imágenes nos han ayudado. Pero ya, volviendo a mi comentario previo, en los 80 había varios autores que habían comenzado a minimizar tratando de hacer la operación más limitada a una mitad del cuello o a un cuadrante, basados en el hecho de que la mayor parte de los estudios de las patologías eran monoglandulares. Ellos intentaban de esa forma y tratando de visualizar, así como este cowboy está viendo el horizonte, una forma de simplificar el procedimiento, reduciendo el riesgo de complicaciones y minimizando uno de los riesgos más temidos, junto al nervio recurrente, que es la hipocalcemia posoperatoria. En el año 2010 presentamos en el Congreso de Seúl la base de lo que después sería un trabajo muy bueno, realizado con los colegas de endocrinología y de imágenes, que fue soportado también por epidemiología del hospital en el análisis estadístico, y que ganó el premio Tesla en el año 2012, que permitió evaluar cuál era nuestra validez diagnóstica en los métodos más comunes de localización preoperatoria y las experiencias iniciales en el monitoreo intraoperatorio de paratormona para manejar el hiperparatiroidismo primario. Fue un análisis muy interesante, prospectivo, de cohorte, con 100 pacientes, todos con estudio de localización y todos con PTH rápida, que permitieron aplicar el abordaje focal siempre y cuando los dos estudios, la ecografía y el sestamibiscan, fueran coincidentes y hubiera un descenso intraoperatorio de la PTH. Obviamente, aquellos casos que tenían estudios de localización discordantes, en que no se encontraba un adenoma o que la paratormona no descendía lo esperable intraoperatoriamente, o en asociación con patología tiroidea, podían ser pasibles de una exploración bilateral. Los resultados fueron muy buenos porque ambos estudios, tanto la ecografía como el MIBI, fueron excelentes en 84 pacientes, coincidieron en 76 casos que permitieron realizar en gran parte de esos pacientes un abordaje focal con una mini incisión y, como ven, la sensibilidad, el valor predictivo positivo y la confiabilidad del método fueron muy altos. Inclusive en aquel momento logramos determinar que uno de los estudios no le agregaba al otro una probabilidad muy grande de encontrar, no le adicionaba valor. Vale decir que tanto el centellograma sestamibi como la ecografía por separados fueron altamente confiables. Vemos ahí que el descenso se produjo como estaba previsto en gran parte de los pacientes con estudios coincidentes, pero casualmente la paratormona, si bien cuando hay estudios coincidentes no agrega mucho valor, es como un cinturón de seguridad adicional, es de alto valor cuando los estudios no son coincidentes y puede tratarse de una enfermedad multiglandular. Por lo tanto, a partir de ese momento, si bien de ninguna manera se desautoriza un servicio que no cuenta con PTH rápida para trabajar, siempre que se pueda contar con ella, debe hacérselo, ¿no? Y bueno, esa serie fue seguida un año, estamos ahora haciendo un estudio alejado de estos mismos pacientes para ver la respuesta a largo plazo, pero el éxito terapéutico fue del 96%, y como ven acá, nuestro personaje bueno, Clint, realmente tuvo un tiro en el blanco y nos permitió a partir de ese momento seguir transitando con seguridad ese camino. Otro desarrollo interesante en el cual trabajamos mucho a partir del año 2004 fue la aplicación de la criopreservación, que ya se utilizaba en células gonadales. En aquel momento Pablo Argibay, desde el Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental, nos ayudó mucho en la aplicación. Esa fue la presentación en el congreso que les mencionaba de Corea, donde nosotros, utilizando muestras de pacientes que habían estado criopreservados, obviamente que criopreservamos no en el caso de la enfermedad monoglandular, sino en el caso de la enfermedad pluriglandular, ya sea una hiperplasia primaria o un caso secundario, logramos demostrar que muestras criopreservadas por más de 2 años mantenían la arquitectura histológica y asimismo mostraban gran actividad in vitro.
Sin entrar más en detalles, quiero comentar que para esa época, donde ya había más de 200 casos de pacientes criopreservados, solamente en 4 casos había sido necesario, por hipoparatiroidismo posoperatorio, aplicar la técnica del autotrasplante, vale decir, utilizar tejido criopreservado del mismo paciente para autotrasplantarlo en el lecho muscular, y en 2 de esos pacientes, uno de los cuales le voy a mostrar solamente a modo de ejemplo, se logró no un control completo del hipoparatiroidismo, pero sí una reducción de la necesidad de medicación en un 50%. Es el caso de este paciente de sexo masculino y 58 años de edad, con una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que había sido operado en otro centro donde le habían removido 3 glándulas, las cuales se habían revelado en la anatomía patológica de tejido hiperplásico, pero que ya tenía un hiperparatiroidismo persistente por 18 años. Y bueno, aplicando solamente los estudios de localización preoperatoria convencionales, como la ecografía y el tecnesio 99 sestamibi, logramos determinar una glándula olvidada en el cuadrante inferior derecho. El paciente fue operado en abril del 2009, se resecó esa glándula sabiendo que era la última que el paciente contaba, a menos que tuviera una glándula supernumeraria, se realizó un reimplante intraoperatorio y una criopreservación con una buena respuesta de la PTH ultra rápida durante la cirugía, y obviamente la anatomía patológica confirmó que se trataba de una hiperplasia, tal cual considerábamos preoperatoriamente. Aquí se muestra el hipopara posoperatorio, donde la PTH llega a valores mínimos y el paciente requería un aporte importante de calcio, de hasta 4 gramos diarios, lo mismo de calcitriol, con lo cual con nuestros colegas de el Centro de Metabolismo Fosfocálcico y del Servicio de Endocrinología, decidimos entonces realizarle un autotrasplante un año después, y donde se ve que ese autotrasplante logró normalizar en gran medida la calcemia, elevar la PTH por lo menos a los valores mínimos y permitir que el paciente pasara a tener una disminución en la necesidad de aporte externo de calcio, con lo cual mejora mucho su calidad de vida. Aquel estudio que yo presenté preliminarmente en el Congreso de Seúl fue escuchado por quien luego se convirtió en mi amigo, el doctor Brendan Stack de Little Rock, de Arkansas, y cuando en el año 2016 él decidió publicar un tratado basado en la evidencia sobre enfermedades médicas y quirúrgicas de la paratiroide, me ofreció la posibilidad de escribir artículos sobre criopreservación y autotrasplante de paratiroides. En ese momento, en 2016, ya contábamos con 260 pacientes criopreservados, de los cuales habíamos implantado 4. Y al día de hoy solamente se han implantado 5 pacientes y en 2 ha tenido el resultado comentado. Si uno lo ve desde el costo-beneficio, con mirada económica, probablemente no es muy redituable para el sistema, pero como pongo ahí en mi comentario final, si bien el autotrasplante alcanza una pequeña porción de la población donante, en esa pequeña parte de la población los beneficios son relevantes, y pensamos, y seguimos pensando, que contar con un banco institucional de paratiroides criopreservada permite además llevar adelante otros estudios, y en el futuro la posibilidad, cuando se logremos eliminar o controlar la posibilidad de rechazo, de contar con un banco para el alotrasplante exitoso y mitigar de cierta manera el flagelo del hipoparatiroidismo por mala cirugía tiroidea. Ahora, no todo es bueno en cirugía paratiroidea. A veces ocurren algunas cosas feas, ejemplificadas acá en el rostro tan expresivo de Eli Wallach. Y esos son casos en los cuales la presentación no es tan linda como cuentan los libros. El paciente llega de urgencia con una hipercalcemia descontrolada que requiere una cirugía rápida. Cuando el paciente se presenta con un cuadro heterogéneo o extraño, vamos a ver algún caso de ellos, o los casos en los cuales por una mala interpretación de inicio o por inexperiencia o por estudios deficientes, las operaciones iniciales resultan no efectivas y el paciente termina con una persistencia o una recidiva, o en los casos en que existe una ectopía. Ustedes saben que
existe en el desarrollo la posibilidad de que las glándulas se ubiquen en sitios no habituales, siguiendo su migración determinada embriológicamente, y donde las glándulas paratiroides inferiores tienden a ubicarse en una posición cervicotímica y las glándulas superiores tienden a ubicarse en una posición retrocarotidia o retroesofágica que puede dar lugar a confusiones. Esos serían los casos feos, lindos para resolver, pero feos desde el punto de vista de la situación que vive el paciente. Este, por ejemplo, es un caso que compartimos con nuestros colegas de cirugía hepato-bilio-pancreática, un paciente de 24 años, sin antecedentes salvo una litiasis vesicular que había sido resuelta unos años antes, y había tenido una ingesta de grasa y alcohol, y entra con un cuadro de pancreatitis aguda, con algunas reagudizaciones, colecciones perihepáticas y periesplénicas. El paciente entró con calcemia normal al ingreso, pero a la semana se detectó una hipercalcemia significativa con una paratormona de 160 picogramos por mililitro. Fue en ese momento manejado por el servicio de endocrinología, por Ariela Kitaigroski, y se logró demostrar con una imagen que el paciente tenía una enfermedad monoglandular paratiroidea con coincidencia entre la ecografía y el SPECT que ven ustedes en la imagen, una imagen inferior derecha. Luego de un mes que el paciente ya estaba recuperado del problema pancreático y siempre con la duda de si esto era un hiperparatiroidismo que acicateaba una pancreatitis o una pancreatitis que de casualidad se presentaba con un hiperparatiroidismo, se pudo resolver tradicionalmente muy bien con el descenso intraoperatorio de PTH y, como ven, finalmente se trataba de un adenoma paratiroide atípico, entidad de la que después vamos a hablar con degeneración quística. En ese momento, Ariela hizo una revisión de 30 años de la literatura, encontró 10 estudios que asociaban el hiperparatiroidismo a la pancreatitis aguda, de los cuales 8 realmente confirmaban esa orientación en la asociación, describiendo 3 mecanismos probables. Uno, la activación del tripsinógeno a tripsina provocando una autodigestión del páncreas. El segundo, la diátesis a la formación de cálculos que podrían provocar una obstrucción distal. Y finalmente, factores genéticos. No lo sabemos, pero evidentemente una asociación existe y estos son casos siempre difíciles de interpretar. Hay un trabajo base de la interpretación de los pacientes que tienen cuadros persistentes o recurrentes y que requieren reoperaciones, un trabajo de Rothmund, un cirujano investigador alemán, que publicó en el 90 una serie de 70 reoperaciones en 55 pacientes, donde, como ven, en orden decreciente, los factores tienen más que ver con el error humano que con la enfermedad del paciente. Exploración inadecuada, falsa interpretación o tomar como monoglandular una enfermedad que era pluriglandular, o una resección insuficiente, sobre todo en enfermedad pluriglandular, en hiperplasias, o casos de localización ectópica. Vamos a ver algunos de esos casos y vamos a ver en qué medida la historia nos permitió contrarrestar lo feo de estos cuadros con un abordaje que hiciera controlable la enfermedad. Un agravante es que el 89% de esa serie de Rothmund estaba, el 89% de las glándulas olvidadas estaban en el cuello, o sea que habrían sido accesibles en la primera operación si esa primera operación se hubiera conducido adecuadamente. Nosotros hemos tratado mucho este tópico del hiperparatiroidismo persistente y recurrente. En el año 2000 con Héctor Marchitelli escribimos y con Eduardo Massaro escribimos un trabajo para la Universidad Nacional de Rosario, para nuestros colegas José Luis Novelle y Ariel Sánchez, y eso finalmente también se cristalizó en una presentación en la Academia Argentina de Cirugía y publicación en la Revista Argentina de Cirugía, involucrando varios investigadores del hospital italiano. Y como ven, en aquel momento teníamos 314 pacientes operados hasta el año 2006, en los cuales había 8 pacientes con 10 procedimientos recidivados, o sea que la tasa de recurrencias y persistencias alcanzaba entre el 3 y el 4%. Unos años después, en el año 2002, en esta presentación,
que he tomado de algunas presentaciones históricas, ya llegábamos a casi 550 casos de hiperparatiroidismo primario, siempre la misma distribución, la mayoría adenoma, cerca de un 80%, algunos casos de doble adenoma y de enfermedad neoplasia endocrina múltiple, y fíjese que las tasas de recurrencia y persistencia se mantenían alrededor del 4%, con un éxito terapéutico final, luego de la resolución del caso, de más del 95%. Evidentemente, enfrentarse como cirujano y como endocrinólogo y como imaginólogo con una persistencia o una recidiva es un desafío, que grafico acá con la estatua original del pensador de Rodin, porque nos tenemos que convertir en ese momento en pensadores e interpretar lo que ha ocurrido hasta el momento, y es importante también ponerse en el lugar del primer profesional tratante, no criticar, sino interpretar por qué ocurrió lo que ocurrió, por qué la enfermedad no fue interpretada adecuadamente, reconstruir ese camino, recurrir nuevamente a los estudios de primera línea, como se mostró en algunos de los casos, y luego de eso pasar a la segunda línea, que durante muchos años fueron la resonancia magnética, la angiografía o el muestreo selectivo, les voy a ejemplificar en algún caso, tratando de evitar morbilidades innecesarias, pero que en general van a ser mayores que en una cirugía original, y preservar al paciente del hipoparatiroidismo. Esta paciente, sexo femenino, 55 años, que había sido operada también en otra institución con una clínica florida de hiperparatiroidismo primario, y que mostraban ya en un centellograma captación tardía, cérvico-torácica izquierda, muy baja, sin embargo fue explorada cervicalmente y no se hallaron paratiroides. Afortunadamente no se hallaron paratiroides, porque de haberse hallado paratiroides probablemente se habrían resecado paratiroides normales, lo cual habría sido más contraproducente. Simplemente el cirujano no las halló y decidió cerrar el cuello y derivarla para resolución, realizado nuevamente el estudio con tecnecio 99 cestamibi, logramos repetir y ver esa captación cervicotorácica baja, que era muy similar al estudio preoperatorio, con lo cual consideramos que la enfermedad podía encontrarse en el mediastino. Yo no recuerdo ahora si aparte la paciente tuvo una resonancia nuclear magnética confirmatoria, pero sí, en aquel momento, un estudio angiográfico, donde vemos las imágenes que muestran la mamaria interna y las venas afluentes a la subclavia, donde se ve una imagen que se tiñe perfectamente en el mediastino, y donde aparte fue posible hacer un muestreo venoso selectivo que muestra una carga diferencial de paratormona en las venas que vienen de los confluentes inferiores, o sea, del mediastino. Esta paciente, en aquel momento, y muestro este cuadro casualmente para ver el contraste de cómo el paso del tiempo nos ha facilitado y minimizado la morbilidad sobre los pacientes, fue abordada con una esternotomía. En aquel momento utilizábamos azul de metileno como un colorante vital para identificar las glándulas, luego dejamos de utilizarlo con el convencimiento de que era mejor apelar a la visión del color natural del tejido paratiroideo, y bueno, se resolvió adecuadamente el caso. Y otro caso similar, pero en este caso una exploración, una paciente que había sido explorada en otra institución, con una exploración cervical negativa, con una biopsia de una glándula normal, y con una resección, tratando de buscar las otras glándulas de parte de la tiroides y del timo, donde aparecieron también glándulas, intratiroides e intratímicas. O sea que la paciente tenía tres glándulas normadas extirpadas. El cuadro persistió con hipercalcemia, los estudios centellográficos en aquel momento, tal o tecnecio, fueron repetidamente negativos, y nuevamente se apeló a la angiografía mostrando una localización ectópica de la cuarta glándula en situación mediastinal, que nuevamente llevó, ahí viene la paciente con su cervicotomía, frustra, y con su esternotomía, tratábamos de hacer esternotomías transversas para minimizar un poquito la repercusión, pero que permitió ubicar un gran adenoma de 3 centímetros, y la paciente, a la cual se le implantó a la paciente parte en el antebrazo, y eso permitió que la paciente siguiera normocalcémica durante los 10 años que se realizó su seguimiento.
Ahora, mucha agua ha corrido debajo del puente y ha habido algunas innovaciones que permitieron que lo bueno pudiera contrarrestar lo feo. Esta evolución culminó, si bien comenzó en el año 2017 con los primeros estudios, con la, el asentamiento del el PET-CT con flúor colina como un estudio de gran efectividad para localizar lesiones complicadas en el hiperparatiroidismo. Este fue una revisión sistemática que recientemente fue publicada por una prestigiosa revista de la especialidad y donde hemos participado muchos de los miembros de la institución. Pero ya en el año 2017, en el Congreso Argentino de Cirugía, presentado por uno de nuestros residentes, se presentaba la utilidad de este estudio en aquellas lesiones que habían mostrado localización mediastinal, con un algoritmo que ustedes ven de una cascada de estudios de complejidad creciente, centellograma, resonancia y finalmente la tomografía por emisión de positrones. Esto dio lugar al estudio de una serie donde con 500 pacientes de hiperparatiroidismo primario operados había habido 8 ectópicos en el mediastino, de los cuales los 4 primeros de la serie habían sido resueltos por esternotomía, pero donde ya contábamos en aquel momento con la posibilidad de la exploración videotoracoscópica. Aquí están los 4 pacientes y fíjense que el primero, sobre todo, al cual me voy a referir, un paciente que tenía todos los estudios negativos, un paciente muy joven, hipertenso, con un cuadro de hiperparatiroidismo florido, en que el PET colina fue el único estudio que mostró una captación en el mediastino anterior. Y este es el caso, ¿eh? Paciente con el cuello no explorado, ese es un concepto diferente, nuevo, con una localización ectópica en mediastino, donde la decisión fue ir directamente a esa localización ectópica y comprobar intraoperatoriamente con PTH rápida el descenso y la efectividad, y en el caso de que la hormona descendiera, no ir a explorar el cuello. Esta fue la práctica en todos estos casos de localización mediastinal, aquí ven entonces el descenso adecuado de PTH intraoperatoria, y en las dos imágenes de la izquierda ven la resección tímica por vía videotoracoscópica, y ven la imagen, aquí se las estoy marcando, del adenoma en el centro del timo, con lo cual el paciente resolvió. Este es otro de los casos donde ven un importante adenoma pegadito al cuerpo tímico. El caso de este paciente fue motivó una publicación reciente, ya que es una circunstancia bastante fuera de lo común. Esto se ha repetido en otros casos, en esta paciente de sexo femenino de 63 años de edad, con un hiperparatiroidismo primario con antecedentes de litiasis renal y osteopenia, y con exámenes ecográficos y centellográficos repetidamente negativos y realizados por distinguidos colegas que habían reafirmado que en el cuello no parecía haber nada. Sin embargo, el PET colina permitió localizar, como ven, debajo de la glándula submaxilar y pegadito al cuerno de lioides, una imagen que terminó siendo un adenoma y que permitió, luego de una PAF ecodirigida confirmatoria, que la paciente fuera resuelta. El cirujano fue el doctor Eduardo Massaro, por una mini incisión sobre el adenoma en un pliegue del cuello y que permitió la resolución con muy buen resultado estético y con resultados funcionales perfectos a un año de la cirugía. Con lo cual, como ven, la evolución ha permitido también cambiar criterios de la necesidad mandatoria de una exploración cervical previa basados en la optimización de los estudios de localización. Pero siempre, como en todas las cosas, hay un malo de verdad. Y el hiperparatiroidismo, que afortunadamente en más del 95% de los casos es muy bueno, aunque pueda tener instancias difíciles como las que vimos, tiene una contraparte mala y muy mala, que es el cáncer de paratiroides, que es la neoplasia endocrina maligna menos frecuente de la naturaleza humana, representa entre el 0,5 y el 4% de los hiperparatiroidismos primarios. Yo acá me acuerdo una anécdota, porque cuando hicimos la primera serie que fue leída en la academia, los primeros 4 casos, llevábamos 100 o 150
hiperparatiroidismo primarios operados, y el doctor Pradier no podía creer que tuviéramos 4% de cánceres. Y nos hizo revisar todos los casos de la doctora Morandi con el doctor Francisco Celeste en el Instituto Rofo, corroborando que eran cánceres. Por suerte, la historia demostró que la epidemiología a veces no se distribuye en forma regular, y hoy, con casi orillando los 1000 casos de hiperparatiroidismo primario, tenemos 7 casos de carcinoma y estamos por debajo del 1%. Esta imagen, basada en el personaje de Lee Van Cleef, muestra la naturaleza del carcinoma paratiroideo, cuyo diagnóstico de certeza preoperatorio es muy poco factible y solo elementos de sospecha, la hipercalcemia extrema, la PTH muy elevada, a veces una masa cervical palpable, que es un hallazgo extrañísimo en el hiperparatiroidismo primario. Y este fue un caso de un paciente que yo operé por primera vez con el doctor Marchitelli en el año 85, yo había terminado mi jefatura y estaba haciendo de residentes, y estaba haciendo mi año de fellowship en el ROFO, y lo ayudé en esta cirugía, donde no fuimos a la cirugía con una sospecha clara de que el paciente podía tener un carcinoma. Si bien tenía un hiperparatiroidismo florido, también se pensaba que podía haber complicado alguna otra patología, se halló un tumor adherente y en la cirugía se produjo una apertura capsular, en la congelación se interpretó como un carcinoma pavimentoso, pero finalmente la anatomía patológica definitiva fue un carcinoma paratiroidea. Y esa apertura capsular al paciente le determinó un cambio en su pronóstico definitivo. Estos son los criterios clásicos de Shantz y Castleman acerca de el cáncer de paratiroides, como ven los cordones fibrosos traveculares, el incremento de las mitosis que se ve en la fotografía de la izquierda, los septos y la gran invasión capsular y vascular, que la verdad que es bastante orientadora de carcinoma. Este paciente tuvo la historia natural de un carcinoma en la cual se vieron los márgenes quirúrgicos, primero normocalcémico, pero nuestro personaje no lo dejó vivir, recurrió 14 meses más tarde, fue reoperado, ahí se hizo la operación en block con el timo y con el lóbulo tiroideo, que debería haber sido la primera operación, nuevamente normocalcémico, otra reintervención, vaciamiento cervical y mediastinal, sin lograr combatir la hipercalcemia, nueva tomografía, tumor en el mediastino, reoperación con esternotomía sin lograr resecar completamente la masa residual, y finalmente el paciente fallece casi 4 años después de la primera intervención, no por el carcinoma en sí, no por la progresión neoplásica, sino por la repercusión metabólica de esa progresión, que es lo que deberíamos haber detenido de entrada. El único tratamiento efectivo es la resección completa y, ante la duda, la resección en block con tiroides u órganos vecinos, y es fundamental evitar la ruptura capsular. Al momento, esto todavía no está publicado, hicimos con uno de nuestros fellows, el doctor Sauvaler, una revisión al año 2014, hasta en estos últimos 6 años no hemos tenido un nuevo carcinoma, así que estamos pensando en publicar con el seguimiento alejado de los casos que han sobrevivido, pero hay 7 casos en el servicio, lo que representa menos del 1% de la patología paratiroidea actual, cosa que es absolutamente concordante con la experiencia internacional. Fíjense ese estudio del CIES, del Database de Cáncer de los Estados Unidos, en una década, en todos los Estados Unidos, 286 casos de carcinoma de paratiroides. Hay otra entidad con la cual hay que tener cuidado, porque mimetiza el carcinoma de paratiroides sin ser lo que es el adenoma paratiroideo atípico. Hemos presentado un caso con el doctor Bocalate recientemente en la Academia Argentina de Cirugía, que es una entidad controversial, muy poco frecuente, que tiene características histopatológicas parecidas al carcinoma y que en la cirugía puede ofrecer la duda acerca de su naturaleza, y uno ahí no tiene que ceder al impulso de tratar de congelar o de demostrar nada, sino que es mejor proceder como si fuera un carcinoma. Y este fue el caso, no voy a entrar en detalles, pero una colega profesional médica con niveles de calcemia intermedios, pero teniendo elevados, y que mostró intraoperatoriamente, como era una gran fusión
en testadenoma paratiroideo atípico con el lóbulo tiroideo. Lamentablemente el nervio recurrente estaba en el medio y decidimos no liberarlo, sino sacrificarlo. No fue en balde por el hecho de que la duda existió hasta que la doctora Ana Jaén nos confirmó que se trataba de un adenoma paratiroideo atípico, pero que motivó ese enfoque intraoperatorio un poco más agresivo. Para ir terminando nuestro, y dejar unos espacios, un espacio para las preguntas, ¿cuál es nuestro abordaje en general de esta patología que afortunadamente está más enmarcada dentro de nuestro primer personaje, dentro de nuestro ISUT, de el bueno? La mayor parte son enfermedad monoglandular, hacemos sistemáticamente la NIVI espectrografía preoperatoria. Cuando ambas son positivas, hacemos mini incisión de no más de 2 centímetros, utilizamos magnificación intraoperatoria. La PTH intraoperatoria rutinaria se congela, obviamente, esperando que nos confirmen simplemente la naturaleza paratiroidea. Y si hay una glándula normal homolateral, se puede biopsiar. Pero si la MIBI eco son negativas o muy divergentes, tratamos en este momento como estudio de segunda línea, antes de la primera operación, de utilizar un PET-CT con 18 fluorcolina. Yo el año pasado, en el 2019, dirigí una mesa de abordaje mini invasivo de la paratiroides en el Congreso Argentino de Cirugía, revisé la experiencia de los últimos 2 años con 209 pacientes con hiperparatiroidismo primario operados, de los cuales seleccioné 120, y habían sido, como ven, resecciones de adenoma o hiperplasia coincidentes con la distribución habitual, con un muy bajo índice de complicaciones, muy bajo índice de complicaciones, y decidí hacer una encuesta nacional y regional con 15 cirujanos de los centros más importantes de la Argentina, de Chile y de Brasil, preguntándole acerca de estos aspectos de nuestro abordaje mini invasivo actual, y ahí ven el cuadro comparativo, donde ven que la eco y MIBI como estudio preoperatorio es general, después diverge un poquitito la posibilidad de la segunda línea, aquellos que tienen PET colina a disposición la están utilizando, todos usan en general mini incisiones, algunos centralizadas por la posibilidad de explorar contralateralmente, otros lateralizadas cuando el estudio está localizado, casi invariablemente, salvo un colega, se realizan con anestesia general y la mayoría utiliza en este momento apoyo con lupas y se ha dejado de lado la videoasistencia que en un momento fue un boom de realizar cirugía videoasistida pero que no aportaba mucho más a la magnificación que las lupas ofrecen. Y como ven, hay algunos centros que están empezando con algunos abordajes alternativos. Nosotros hace unos años fuimos a formarnos en cirugía robótica para cirugía tiroidea, después por una serie de circunstancias no terminó de implementarse el programa, que siempre tengo esperanza de poder desarrollarlo en un futuro próximo y que incluye algunos casos de paratiroides, y más recientemente algunos centros están propiciando el abordaje transoral para la resolución de la tiroides con una incisión vestibular transoral. Yo no lo tengo todavía entre mis opciones, no estoy muy convencido particularmente que en la cirugía paratiroidea sea una opción necesaria, pero los invito casualmente, sobre todo a los que están en la especialidad, mañana en la academia el grupo de la Universidad Austral lee un primer trabajo de tiroidectomía transoral, incluye algunos casos de cirugía paratiroidea, y lo mismo en un mes el grupo del doctor Damiano del Hospital Pirovano y Hospital de Clínicas. Quiere decir que el ambiente argentino se está moviendo tratando de mejorar y diversificar la mini invasión. Para terminar, y como estamos en el hospital italiano, termino con el afiche que presentó esta película en Italia, El Buono, El Bruto y El Cativo, y decirles que en mi impresión esta es una cirugía realmente apasionante, que no hay que minimizar, porque minimizarla es complicarse, y que es importante contar con la experiencia necesaria para enfrentarla, y que bien encaminada tiene una repercusión sumamente positiva en el bienestar de los pacientes.
Yo quiero agradecerle su atención y quiero agradecer muy especialmente a todos mis colegas del sector de cabeza y cuello, a los miembros del Servicio de Endocrinología de Imágenes y de Anatomía Patológica, y un saludo muy especial a todos mis ex-fellows que tienen que estar en este momento escuchándonos y que han sabido llevar la excelencia de la cirugía de cabeza y cuello al resto del país. Muchas gracias y Juan, bueno, estamos a disposición, seguramente hay algunas preguntas. Bien, muy bien. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que fue espectacular la presentación en la forma que usaste el bueno, el malo y el feo. Creo que fue muy bueno y la revisión histórica que hiciste de alguna manera remarcar cómo cambió el sector de cabeza y cuello con el impulso que le diste vos en temas como van desde lo que es el trauma, la cirugía reparadora, la cirugía ortognática, la cirugía endocrina, la verdad que una evolución fabulosa. Y escuchar que estaban hablando de 1000 casos de hiperparatiroidismo, me acuerdo cuando yo estaba en la residencia ni escuchábamos casi el hiperparatiroidismo, ¿no? Es decir, que la evolución fue exponencial, así que felicitaciones. La iconografía estuvo muy bien llevada y la verdad que usar por momentos a Clint Eastwood, Lee Van Cleef o Eli Wallach, y de acuerdo al mensaje que daba, creo que es buena. Le recomendaría a aquel que no vio la película que se tome el fin de semana y la vea, dura casi 2 horas, y la verdad que es súper entretenida. Te quería hacer una pregunta, Marcela, y es respecto a lo siguiente. Vos hablaste sobre la criopreservación y hablaste el seguimiento alejado y que al menos en los casos que mostraste disminuyó la necesidad de un tratamiento complementario a la hipocalcemia. Lógicamente, ¿cómo es el resultado de la criopreservación versus los reimplantes que uno hace en el momento de hacer la cirugía? Correcto. Son situaciones clínicas distintas, pero estoy pensando en la viabilidad de las células reimplantadas en el momento que se procuran, sí, sí. O el diferido, ¿no? En realidad no es una o reimplante o crío, sino que hacemos ambas cosas. Sí. Cuando un paciente generalmente ha afectado una enfermedad plurilandular o previamente operado en el cual uno sospecha que lo va a dejar sin glándula en el cuello o con muy poca glándula funcionante, realizamos reimplante de tejido en un volumen similar al de una glándula normal en general, en algún lecho muscular, tradicionalmente se hacía en el antebrazo, se ha hecho también en la región deltoidea, últimamente lo estamos haciendo no en lecho muscular, sino en la fascia preesternal, cerca del cuello, en el mismo campo. ¿Por qué migramos a eso? Porque no hay diferencias en la potencialidad de reirrigación de ese tejido, y porque hemos tenido alguna experiencia mala en el antebrazo y en la región deltoidea, si el paciente recurre en el implante. Nos ocurrió lamentablemente con una colega hace unos años que tuvimos prácticamente que extirparle gran parte de su músculo deltoides porque por recidiva, ese caso lo tenemos publicado, terminó siendo de una alcoholización para tratar de paliar el problema, entonces lo hacemos en la región preesternal. Ahora, a esos mismos pacientes los criopreservamos. Ahí está la discusión. ¿Tenemos que tener todos los centros la posibilidad de criopreservar? No lo sé. Nosotros hemos permitido a muchos cirujanos que así lo desean, que criopreserven en nuestras instalaciones y que lo hagan porque entendemos que no es una posibilidad que se presta multiinstitucionalmente. El costo-beneficio es lo que comenté antes. La verdad que termina impactando sobre una muy pequeña cantidad de pacientes, pero en la mitad de esos pacientes ha sido positivo. Creo que hoy día tiene un valor un poquitito más investigacional y un correlato asistencial más pequeño. Pero lo continuamos haciendo, lo podemos hacer y creemos que puede brindar posibilidades futuras de líneas de desarrollo. Bien. Buenísimo. Hay algunas preguntas, Marcelo. Vamos a las preguntas. Primero, Alejandro Jansón dice que es excelente la charla, que la siente como obligada para todos aquellos que queremos saber cómo es la evolución de la cirugía para tiroides. Y la pregunta es que ¿cuáles serían los consejos que vos le darías a un cirujano que está iniciándose en su camino en la cirugía para tiroides? Bueno, mi consejo es que primero que se formen adecuadamente en un centro que tenga
un poco más de impacto, porque si no, en un servicio de cirugía normal que recibe muy infrecuentemente cirugía para tiroides, es muy difícil llegar a la curva de aprendizaje adecuada. Y después tratar a estos pacientes siguiendo los mismos protocolos, con humildad, y consultar cuando uno no está absolutamente seguro acerca de cuál sería el enfoque en un caso de presentación no clásica, como comenté previamente. Yo creo que hoy día, la verdad que el hecho de que más de un 80% de los casos puedan tener doble localización facilita que un cirujano que ha tenido un entrenamiento previo pueda resolver esto adecuadamente. Ese sería mi consejo para un cirujano joven. Bien, Alfredo Ríos te pregunta si has utilizado radioterapia postoperatoria en el carcinoma de paratiroides. Sí, hay algunos de los casos, sobre todo este caso que presenté, ante la reintervención que se utilizó. No recuerdo sistemáticamente haberlo utilizado en el resto de los casos en cuales la resección de en bloc había sido suficiente. Bien. Juan José Larrañaga te pregunto que qué pensás del futuro del trasplante de paratiroides. Bueno, el trasplante de paratiroides es algo, en un momento estuvimos muy entusiasmados, empezamos con Pablo Argibay a hacer algunos experimentos con muestras criopreservadas. Lo cierto que eso en la década pasada tuvo una serie de grupos, sobre todo centroeuropeos, que estuvieron trabajando, pero el problema es que uno haría ese autotrasplante para evitar que un paciente tenga que recibir unas dosis muy altas de reposición cálcica y de vitamina D. Llevar ese paciente a una inmunosupresión similar a la del trasplante renal por una enfermedad benigna, una complicación benigna, es un hecho relativamente complicado. Se ha probado disminuir el efecto de rechazo del tejido paratiroideo trasplantado, me refiero al tejido, al alotrasplante de otro ser humano, ¿verdad? A través de encapsulación y demás, pero hasta el momento no ha sido efectiva. Hay algunos casos reportados de alotrasplante, pero en gemelos idénticos, con lo cual no existe el problema del rechazo, es una excepción. Así que yo el futuro lo veo ligado a la posibilidad de poder controlar en el futuro a través de algún método el poder antigénico del implante. Bien, bien. Hay un comentario de Ana del Valle Jaén que dice que muy buena charla, que recuerda desde la anatomía patológica acompañarlos a la cirugía para tiroides primero con el estudio intraoperatorio cuando el abordaje era bilateral y ahora identificar la glándula mientras se esperan los resultados con PTH, ¿no? Sí, y eso requiere una gran expertise que afortunadamente el servicio de anatomía patológica desarrollado sin pedirle milagros, digamos, nadie puede definir intraoperatoriamente si se trata de un adenoma, una hiperplasia, pero el hecho, como ustedes saben, de identificación de tejido paratiroideo es lo que permite saber si uno está en el buen camino. Hay una pregunta, Juan, que llegó por el otro lado, por el chat, de sí. Ana Bock. ¿En qué momento sugieren para la cirugía? Se encuentra y no baja la PTH, se ven las cuatro, MIBI y ECO eran localizadores, ¿qué cirugía hacen? ¿Tiroidectomía la incluye? O sea, bueno, lo que ella plantea es si en un caso en el cual, me imagino que dice que no se ven las cuatro y que había localización preoperatoria, y sí, en casos en que no baja la PTH y uno no ha localizado alguna de las glándulas, como mostré en alguno de los casos, hacemos lobectomía tiroidea del lado en el cual no se ha encontrado el adenoma y hacemos extensión al timo, que sí la hacemos sistemáticamente en el caso de pacientes con hiperplasia primaria. A veces puede ser enojoso, como mostré en ese caso de la paciente que se le había sacado el óvulo tiroideo y el timo y terminó con una resección de tres glándulas normales, de las cuales dos estaban en situación ectópica. Pero sí, Ana, apelamos obviamente a esos recursos clásicos. Y hay muchos comentarios en el chat elogiando tu charla, lo cual no me sorprende. Y me quedo con una frase que dijiste recién, que me recuerda algo que nos pasaba en cirugía pancreática, cuando vos dijiste que ante los problemas de localización, localizar un cirujano entrenado era bueno. Y eso me recuerda a la época que operábamos los insulinomas ocultos y que no nos quedaba claro qué era y todo era una palpación intraoperatoria y ahí se insistía con la experiencia del cirujano. Así que creo era que lo que había, era lo que había. Era lo que había, cirugía endocrina es problemática. Pero esa frase, que como comenté, era de un radiólogo, la gente piensa que era un cirujano, pero no, era un radiólogo americano, John Dobman,
era casualmente diciendo que en realidad en ese momento, sin Todavía. estudios por imágenes adecuados, lo que inclinaba la balanza a la excelencia era la experiencia del cirujano. Y vos fijate que a lo largo de la historia, a pesar de los intentos progresivos de minimización, alternativas, estudios por imagen en focalización, el éxito en manos entrenados sigue siendo superior al 95%. Sí, buenísimo. Bueno, no veo más preguntas. Hay un comentario de Acá hay Ana uno. Gavich. Sí, exacto. Dice, a esta excelente evolución mostrada a lo largo de los años, quedaría agregar la biología molecular con marcación para parafibroma para diferenciar adenomas atípicos. Sí, Ana, yo no me quise extender con respecto a esto porque era más que nada ilustrativo del aspecto, pero evidentemente esa marcación nos permite, como en esa presentación que comenté que hicimos con Luis Bucalate en la academia, permite realmente diferenciar, pero nuevamente, es un estudio posoperatorio. En el intraoperatorio, si uno no puede diferenciar entre un adenoma típico y un carcinoma, tiene que atenerse a lo que la clínica dice y a veces hacer una cirugía en más para evitar una complicación. Bien, perfecto. Bueno, estamos sobre la hora, Marcelo. No veo más preguntas. Si tenés algún comentario más para redondear Hay esto. una última pregunta de José Luis Portillo que dice si en cáncer es siempre en bloc con tiroides. Bueno, eso también se ha discutido mucho, porque la resección en bloc con la tiroides es cuando la lesión que uno sospecha que es un carcinoma está fusionada a la tiroides. Si esa lesión es una lesión indurada, duropétrea, que ha tenido, que comentamos antes, de una secreción muy aumentada, y uno sospecha, pero que está completamente separada de la tiroides, no habría un motivo para ser más papista que el Papa y remover la tiroides que no está adherida. Es cuando está realmente fusionada y hay características infiltrativas. Hay dos preguntas más, Marcelo, vienen entrando. Sí. Una es de Carlos Collao, que dice, excelente presentación. Dice, recientemente se ha reportado excelente resultado de PET colina en hiperparatiroidismo secundario, con mejor rendimiento y correcta identificación de las glándulas. ¿Cree que podría ser una buena opción en virtud de la complejidad de esta cirugía? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es una opción en el hiperpara secundario, de la misma forma que eso como diagnóstico preoperatorio para localización. No hay tantas cosas, me vienen a la mente muchos estudios en los cuales, no el PET colina, pero otros estudios como la misma ecografía han logrado determinar en casos de secundarismo paratiroideo la existencia de glándulas supernumerarias antes de la operación y así ir a buscarlas específicamente. Y otra de las cosas en secundario, que es un avance, que lo estamos en este momento, a punto de partida de una colega de endocrinología, la doctora Betiana Pérez, que presentó su tesis de la carrera de especialista en osteometabolismo fosfocálcico recientemente, demostró que el descenso de la PTH intraoperatoria en los casos de hiperpara secundario, que uno lo hace un poco por hacerlo porque no tiene hasta el momento un punto de corte, como lo tiene en el caso del primario, como para guiarse, pero el no descenso es un elemento estadísticamente significativo en la predicción de recidiva de un hiperpara secundario. Es una línea muy interesante sobre una población que nosotros, obviamente nuestra, pero que no habíamos estudiado previamente y que vamos a continuar con ella para publicarlo en breve. Así que hay muchas cosas desde el diagnóstico que nos ayudan. Y pregunta Luis Criado también, Luis ¿qué Criado, opina ¿qué de la opinas de eco la intraoperatoria? intraoperatoria? Nosotros ocasionalmente la eco intraoperatoria la hemos utilizado, más que nada en el pasado, ante una potencial ectopía. Te confieso que no lo utilizamos rutinariamente. Y me dice Luis Bocalate que ese artículo que se estaba elaborando con Betina ya está en proofreading, así que va más rápido de lo que pensábamos respecto a la publicación, el que les mencioné recién de PTH e hiperpara secundaria. Bien. No sé si hay más Bien. No veo más, no veo comentarios. preguntas. Estamos perfecto. Bueno, Bueno, estuvimos bien Marcelo. con el tiempo, Juan, son las 9 y Buenísimo. 5, ¿eh? Buenísimo. La verdad que le has dado una. Cada uno, lo interesante de todo esto es que cada uno interpreta de alguna manera lo bueno, lo malo y lo feo. Y creo que nos pasa en toda la cirugía que esos adjetivos
se nos cruzan y algunos con íconos raros también, pero bueno, la cirugía tiene que ver con esto. Así que te agradezco muchísimo el tiempo, la dedicación, la revisión que hiciste, la iconografía, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por esta oportunidad y mencionar también, así como uno está orgulloso de la gente que formó en la especialidad, que el hecho de que hoy día mi jefe de servicio sea mi ex residente de primer año es una clara demostración de que somos un hospital universitario que se precia de tal, ¿no? Y que estamos siempre en la búsqueda de la excelencia. Así que un placer nuevamente. Gracias. Gracias, Marcelo. Quería anunciarles que el próximo Ateneo de la semana que viene es de nuevo lo bueno, lo malo y lo feo, en este caso en patología hepatobiliopancreática, y estará a cargo de Rodrigo Sánchez Clariá. Así que los esperamos el próximo martes, estamos madrugando a las 8, pero la verdad que se hace muy interesante este intercambio y poder estar en todas partes y tener comentarios y opiniones. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la semana. Gracias, buenos días, cuídense. Gracias, Marcelo, un gusto. Chao, chao.